visitar Teulada Moraira i rebre l'hospitalitat d'un molt bon poble de la Marina Alta, del seu alcalde i companys, és tot una. Caràcter obert, història i arrels d'on possiblement va eixir tot o quasi. Com a president de la Excel·lentíssima Diputació Provincial d'Alacant, vindre i comprometre la paraula i els fets de que seguirem treballant per afavorir els habitants de tan volguda població. Temps tenim i paraula també. Entre tots ho farem tot. Visitando Teulada Moraira con la relevancia que tiene esta ciudad, ¿no? Donde desde luego nacen raíces, yo creo que para todos los que habitamos en este territorio tan maravilloso y en concreto en la Marina Alta. Y bueno, una obra que hemos podido llevar a cabo gracias a la colaboración y al proyecto del propio Ayuntamiento de Teulada Moraira. Es la colaboración de los ayuntamientos con la Diputación y es el cuidado y el mismo que pone la Diputación en invertir en todos y cada uno de nuestros pueblos. En este caso en Teulada Moraira, en esta rehabilitación integral de lo que es la calle Colón. Bueno, un trabajo de subsuelo muy importante, ese que no se ve, ese que genera sobre todo la mayor parte de las molestias, y un trabajo de superficie me parece que impecable, respetando todo lo que es esa idiosincrasia del propio, de la propia Teulada gótico amurallada, con un respeto claro a lo que son las propias viviendas, los residenciales, y en un espacio que va a tener como objeto fundamental recuperar la calle para las personas. Ahora nos encontramos en una calle de plataforma única, con arbolado, con un tratamiento muy bonito en superficie, con mobiliario, y yo creo que eso es gracias fundamentalmente a la inversión del Ayuntamiento de Teulada Moraira. Agradecer a su alcalde además la hospitalidad, siempre la buena acogida. Visitar Teulada Moraira con un alcalde y un equipo como el que tiene Raúl Llobell es un placer siempre, y además que tiene la cabeza siempre en ebullición, pensando en lo mejor para Teulada Moraira. Esta es una prueba. Estamos muy felices de haber compartido esta tarde con él y con los numerosos vecinos que además estaban deseosos ya de poder transitar por la calle Colón. Ahora lo que hay que desear es que sean las personas las que disfruten esta rehabilitación de verdad, y además dentro de ese espacio monumental, histórico, que nos ofrece muchísimas posibilidades a todos los alicantinos. Yo creo que con obras como esta hay más motivos para venir a Teulada Moraira y aplaudir lo que es una ciudad que ha sabido reconvertirse, que ahora es un gran centro turístico internacional y que cuida el más pequeño detalle para que nos sintamos como en aquella Teulada Moraira de hace 7 siglos, perfectamente acogidos y disfrutando de la comodidad, la accesibilidad que ofrecen estas nuevas obras.
todas las obras son complicadas siempre, sobre todo cuando operas en un espacio que además es un bien de interés cultural. Hay que tener un máximo respeto también por las edificaciones que lindan precisamente con esta calle Colón, y luego hay una gran tarea en el subsuelo. A veces no sabemos apreciar que en una obra como esta, que puede tener un presupuesto global de 1.200.000 euros, los cuales el Ayuntamiento ha puesto la mayor parte, como he dicho, más de un 60%, la Diputación un 40% aproximadamente, bueno, pues hay una parte muy importante de ese presupuesto en canalizaciones de subsuelo, en atender mejor lo que es esa red de agua potable, lo que es el alcantarillado, bueno, permitir que incluso en los días de lluvia la calle sea transitable, materiales nobles en toda su extensión, y evidentemente eso genera molestias, a veces demasiadas molestias y durante mucho tiempo. Era una obra que estaba preparada para hacer en 9 meses, en cualquier caso estamos en el entorno de no cumplir el año. Yo creo que es mejor el fruto siempre que la flor prometida. Ver ahora mismo solo a los vecinos cómo estaban ilusionados viendo la apertura de la calle, que es un acto simbólico, y saber que lo van a poder disfrutar durante mucho tiempo, creo que justifica cualquier inversión, y tomarnos el tiempo adecuado para, bueno, que la obra esté bien ejecutada, que estoy convencido que así ha sido. Presento, sí. La propia calle nos pedirá, como bien decía el presidente, pues que la disfruten las personas, ¿no? La intención es que puedan convivir tanto los peatones como los vehículos, pero la propia calle y el funcionamiento de la misma, ahora cuando a partir de desde ya, desde la inauguración, que podamos empezar a usarla y disfrutarla, ella es la que nos irá marcando las necesidades tanto de los usuarios como de la misma calle. Permitirme que continúe pues con agradecimientos, ¿eh? Quiero agradecer pues al presidente Toni, gracias por esa colaboración desde la Diputación Provincial de Alicante, siempre con Teulada Moraira, no solamente en este proyecto, que era un proyecto importante, un proyecto necesario, una calle muy significativa y muy simbólica en Teulada Moraira, y bueno, pues la Diputación, como no podía ser de otra forma, con ese 40%, ha hecho posible el proyecto. Posiblemente no sea el porcentaje más elevado, el 60 lo ha puesto el Ayuntamiento, pero ese 40 lo que hace es que el proyecto sea necesario. Entonces, agradecerle a la Diputación y a su presidente pues que esté siempre al lado de Teulada Moraira. Es una obra que, bueno, yo creo que ha quedado impecable, como bien decía el presidente, tiene casi más trabajo del que no se ve abajo que del que se ve, pero aún así ha quedado todo satisfactoriamente. Quiero agradecer a la empresa, que están aquí también sus representantes, pues oye, el rigor y el trabajo bien hecho, y el que hayáis podido terminar la obra. Es una obra que se ha retrasado, comentaba Alfonso, pues yo más o menos diría que no, tenía un plazo de ejecución de 9 meses, ha ido a 11. Yo creo que todos los alcaldes, y estamos aquí varios porque el presidente también es alcalde de Benidorm, y Arturo, además de diputado, alcalde de Benís, al cual también quiero agradecerle que esté aquí hoy con nosotros, firmaríamos que todas las obras tengan este baremo, entre 9 y 11, de 9 a 11 meses, 2 meses. Por lo tanto, creo que ha sido un trabajo impecable, y que a partir de ahora pues ya podemos empezar a disfrutar de una calle tan necesaria, que va a convivir la seguridad de las personas con los vecinos y con los vehículos que puedan pasar, y que, como comentábamos antes, las obras siempre ocasionan molestias. Ha habido gente que ha sufrido las molestias pues propias de la obra, pero que creo que desde hoy mismo de la inauguración ya pueden estar contentos y pueden estar viendo que sus propias viviendas se han revalorizado, que su propia calle se ha revitalizado y que en definitiva están viviendo ya desde hoy en un sitio más amable, más vistoso y más agradable también para los propios vecinos. Por lo tanto, creo que es un día de alegría. Es motivo hoy de satisfacción para toda Teulada Moraira que una de sus calles más importantes pues esté remodelada y esté en pleno funcionamiento a partir desde hoy. Desgraciadamente tenemos que explicar, ¿no? Pero hemos sido previsores. Es verdad que lo que son servicios y suministros que forman parte de empresas o de servicios que dan a los propios vecinos solo pueden ser, en este caso, introducidos en la canalización por esos servicios, cada uno el correspondiente. Pero esta obra ya recoge la canalización necesaria para que eso sea así en un futuro. Por lo tanto, se ha sido previsor. Es verdad que no es la administración la que tiene la capacidad de soterrar ese cableado. Sin embargo, esta calle además ha articulado un sistema de iluminación precisamente que viene a probar que se ha previsto también esa circunstancia, y hay alumbrado introducido en los alcorques del arbolado que van a permitir precisamente tener luz proyectada desde el propio suelo, desde el propio pavimento,
y a la espera de que los diferentes servicios suministradores, en ocasiones no son únicos, cada propietario de una vivienda puede tener un servicio contratado distinto del de la vivienda contigua, pero eso es algo que la administración no puede resolver, ningún ayuntamiento lo resuelve, solo resuelve una ley estatal que en estos momentos no nos ampara ni nos da capacidades a los alcaldes o alcaldesas para obligar a ese soterramiento. Lo que sí que tenemos que hacer los alcaldes o alcaldesas es preparar las canalizaciones para que cuando esto pueda ser, sea. Y eso sí que lo ha hecho el alcalde de Teulada Moraira y su equipo, han sido previsores y en este proyecto sí que está la canalización preparada para ello.